Uno de los atractivos de Assassin's Creed son sus localizaciones. Pero no solo sus localizaciones, sino el poder recorrer y ver esas mismas zonas a las cuales estamos visitando en el pasado. Gracias al Animus, el cual es una máquina que nos permite revivir memorias de nuestros antepasados, y es por esta máquina que hemos podido recorrer las calles italianas del Renacimiento, la Revolución Francesa y visitar el Londres victoriano, por mencionar algunos. Y aún así, faltan muchos lugares y épocas a las cuales no hemos podido ver, o ni siquiera sabíamos que ya habían salido en un juego. Por eso hoy te presentaré 5 localizaciones y épocas futuras en Assassin's Creed. Este periodo se desarrolla entre los años 538 y 710. Este periodo se desataron conflictos civiles, en los cuales el clan Soga llegaría a ser uno de los clanes más poderosos, gracias a que su líder consiguió ser ministro de Estado por causa de que casó a 3 de sus hijas con los altos mandos de Japón en aquella época. Su influencia hizo que el budismo se expandiera entre las clases más altas de Japón y fuera más aceptado. Para que esta historia encaje con el entorno de Assassin's Creed, podríamos decir que el clan Soga buscaba ser el más poderoso para conseguir un artefacto del Edén que le ayudaría a conquistar todo Japón y quizás todo Asia, y que el budismo se haya implementado gracias a este artefacto, como lo fue el cristianismo, tal y como lo explica Al-Mu'alim cuando tiene el fruto del Edén. En estos años también se comenzaron a construir los templos budistas y los templos sintoístas. Podríamos hacer una idea de que se crearon pasadizos secretos en estos templos para ocultar estructuras de la primera civilización, tal y como vimos en Brotherhood con el Coliseo Romano. Creo que casi todos hemos oído hablar del profeta Moisés, sí, el de la Biblia, y de que liberó al pueblo de Israel del faraón egipcio Ramsés. Me parecería interesante que los asesinos y templarios lucharan sin tener que ser ellos los que desatan el conflicto directamente. Algo así como que el consejero de Ramsés sea un templario y lo esté manipulando para que haga el trabajo sucio de los templarios. Y de igual forma pasaría con Moisés, quien tendría un asesino como aliado, el cual le aconsejaría todo lo que tendría que hacer. Y que todo lo ocurrido en la historia de Moisés sea producto de los artefactos del Edén o de un templo que produzca catástrofes naturales, así como los yacimientos de los precursores. Personalmente me gustaría que se hiciera un Assassin's Creed con el entorno de esta civilización, ya que era una sociedad muy bárbara con sacrificios y rituales, aparte de ser muy cultural. Se me ocurre que durante la época, un asesino haya tenido un hijo con una nativa, algo así como la historia de Assassin's Creed 3, solo que esta historia estaría más centrada en los aztecas que en los mismos conquistadores. El conflicto se desarrollaría porque uno de los conquistadores querría algún objeto o entrar en algún templo azteca que contenga restos de la primera civilización, pero los aztecas considerarían sagrado este objeto o esas ruinas de la primera civilización. Así que sería un conflicto muy agresivo y no se lo pondrían nada fácil. Esa localización me parece un tanto especial, ya que va de la mano con lo que es Assassin's Creed en sus orígenes. Por si no lo sabían, Assassin's Creed en un principio iba a ser un príncipe de Persia, pero tras un poco de modificaciones terminó siendo lo que conocemos como Assassin's Creed 1. Podríamos tomar a Persia el lugar en el cual empezaron a llamar a los ocultos los Assassins. Puede que esta localización nos traiga de vuelta esa esencia que tenía el primer juego. También podríamos ver al Al-Mu'alim en este juego. Lo veríamos en su etapa de aprendiz. Y puede que también podríamos jugar con él, ¿por qué no? Podría ser algo así como una precuela de Al-Mu'alim. Ahí nos explicarían el por qué los asesinos pasaron de ser de Persia a tener un castillo Masyaf.
La historia de la Gran Colombia es la historia de un gran país que se enfrentó al Imperio Español. Este suceso latinoamericano es uno de los más importantes del continente, y esto gracias al héroe venezolano Simón Bolívar, quien liberó a 5 países de los españoles. Este conflicto duraría 20 años. Me imagino un escenario en el cual Simón Bolívar se haya hecho con un fruto del Edén, y sería esta la causa del por qué pudo ganarle a los españoles con tan poco ejército. Imaginemos un escenario en el cual Bolívar, por influencia del fruto, pierda el control de sí mismo, y después de hacerse con América del Sur, iría por América del Norte, luego Europa y al final con Asia. Nosotros como asesinos tendríamos que detenerlo. Sin embargo, necesitaríamos aliarnos con los templarios, ya que tienen un objetivo y un enemigo mutuo con nosotros. Hasta aquí esta especie de top. Si te ha gustado el video, házmelo saber en la caja de los comentarios. También, si quieres una segunda parte, házmelo saber. Nos vemos en el próximo video.